Y tú tienes ganas de volver, me imagino, sí, a esa vida outdoor que te caracteriza. Sí. Nadador, hombre que también bucea profundo, sí, kayak. Aprendiste a hacer surf muy grande. Sí, muy grande. ¿Qué edad tenías cuando... Muy viejo. Sí. ¿Qué edad tenías cuando subiste la tabla? Mira, oye, vamos por parte. Fue un intento, o sea, yeah, logré no le pongamos color. Logré pararme en la tabla de surf por segundo en algunas oportunidades, ya. Yeah, gracias a Marcelo, mi amigo surfista, que tiene una escuela. 74. Ya, yeah, pero eso es una hazaña. 75, Tito. Sí. Pero me paré, llegué a la playa. Llegué a la playa de pie, así, varias veces. Y gracias al Marcelo. Bueno, pero. Claro, bueno, sí. El nado para mí es muy importante, muy importante. Algo me comentaste que cuando buceaste una vez tuviste una... Sí, tuve una descompresión, grave. Sí. Para que la gente entienda en casa que nunca ha buceado, sí, ¿qué significa tener una descompresión? Mira, esa sí que fue responsabilidad de mi parte. Lo del caballo no, porque yo iba tranquilo, al paso, no fue una responsabilidad. Pero ahí yo me tiré a bucear sin tener los conocimientos técnicos necesarios. ¿Te embalaste? Me embalé porque me dijeron, no, compadre, si no es para tanto, ¿eh? Mira, tienes que apretar aquí, sube, suelta aquí, baja, y con eso estoy al otro lado. Dijiste, esto es papita. Yo dije, esto es papa, y me fui para abajo, miércale, con todo el equipo, y de repente me fui para arriba muy rápido y no. Y llegué arriba y tenía la máscara llena de sangre y unos dolores. Eso sí que me dolió. ¿La máscara llena de sangre? Sí, claro, porque se reventó la nariz. Qué tal. Locura. Y después terminé en la UCI y me dijeron que se me veía, tuve daños en la pleura severos. Y eso sí que fue irresponsabilidad mía, porque ignorancia sobre todo, ¿no? Ignorancia, porque uno al lanzarse, no, hay que, para bucear hay que tener escuela, ¿no? Uno no puede llegar y tirar. Pero yo soy un poquito tentado, sí, entonces... Osado. Osado, no sé. Y claro, y me lancé nomás, pero tuve malas consecuencias. Pero ya pasó, espero que esto también pase. Tito, ¿el yoga es también uno de los grandes secretos para mantener ese El yoga es importante, el yoga es firme? Importante. Yo hice bastante tiempo Bikram y lo hice, y la natación, yo la mezcla natación y Bikram es importante. Bikram es el yoga a altas temperaturas, ¿no? Sí, a 42 grados, sí. Que se suda ahí, sí, pero... Exactamente, que es un poco lo que hicimos ahí frente a la moneda con la vida. ¿Qué hiciste? Yo no había visto esa no. Etapa de diario, sí, además. Claro, bueno, y que es bueno, sirve, son complementarios, como te digo, sigo creyendo que la práctica del actoral es lo que más sirve, pero esas cosas, estas otras disciplinas son también muy importantes y hay que practicarlas también. Oye, mira las imágenes que tenemos. Y afuera, sí, de la moneda, además. Afuera de la moneda, una mañana, muertos de frío ahí, pero fue divertido, fue entretenido. Todo. Sí, sí. La cara de los carabineros de la moneda, aquí mientras nos sacábamos la ropa frente a la moneda, no lo podían creer. Claro, a una zunga que te llevaran preso. A una zunga de la cana.